Nos encontramos con el director de la Escuela de Formación Artística Mario Urtiaga en Cajamarca, el profesor Ezequiel Rojas Urbina. ¿Qué tal, profesor? Bueno, visitándolos y queremos que nos dé más detalles, porque ustedes ya programaron su examen de admisión 2021. Así es, muy buenos días a la comunidad y a ustedes, mi estimado. Es cierto, nosotros ya hemos programado hace 2 meses toda una campaña de admisión para formar a profesionales en arte, en docencia, y artistas profesionales también en pintura y escultura. Este examen se va a llevar a cabo este domingo 18 de abril a partir de las 8 de la mañana, y todo este proceso, con la emergencia que vive Cajamarca, se va a hacer de manera virtual. Las inscripciones continúan, ya se cerraron. ¿Dónde lo pueden hacer? Porque nos llamaban a nuestro WhatsApp pidiendo más información. No, las inscripciones continúan hasta el día viernes, hasta este fin de semana. Lo pueden hacer por nuestra página web, que es www.espadmua.edu.pe, que está en las redes. Entonces, en línea se pueden inscribir pagando el derecho de inscripción en la caja Credinca, en el número de cuenta que está ahí, y llenando una ficha de inscripción. Con estos dos requisitos pueden hacer ya su inscripción en línea, y la carpeta completa lo van a ingresar de manera posterior en el caso de ingresar en forma presencial en la escuela. Me decía que el examen está programado para el 18 de este mes. Seguramente ustedes cuentan con una plataforma virtual para que lleven adelante este examen. Claro, nosotros ya desde el año próximo pasado hemos integrado una plataforma que es la Google Workspace para todo el manejo académico que se desarrolla. Es decir, los ingresantes, ya una vez que están ingresados, pues van a crearse un correo corporativo para integrar toda la comunidad y luego ya desarrollar sus clases, sea por Classroom o sea por Meet. Toda esta plataforma nos integra toda la comunidad educativa para poder desarrollar nuestras actividades académicas. Los estudiantes, al término de sus estudios, ¿qué grado reciben? Nosotros, ¿o el título que les entrega la escuela? Ya, la escuela es una institución estatal, por lo tanto, solamente se paga una inscripción al momento de inscribirse al examen y una matrícula cada ciclo, que es de 80 soles en el momento por emergencia. Todas las carreras profesionales, sea de docencia en arte o artista profesional, tienen un costo de 80 soles la matrícula, y todas duran 10 ciclos, es decir, 5 años de estudio, lo cual conlleva adquirir el grado de bachiller en educación artística, sea especialidad de música o especialidad de artes visuales, y también el título de licenciado, sea en educación artística o licenciado en artista profesional. ¿Han considerado de repente un número de vacantes para estas carreras que están ofreciendo? Todo está en la página web, el prospecto, la forma del examen, las dos o tres fases del examen, que es un examen de conocimientos y un examen aptitudinal. La pregunta, ¿cuál fue? Sí, han considerado un número de vacantes, seguramente. Ya. Entonces, ahí también se considera, hay 40 vacantes para la especialidad de docencia, tanto de música como de artes visuales, y 30 vacantes para cada especialidad de artista profesional, tanto en pintura como en escultura. ¿Los estudiantes ingresantes cuándo empiezan sus clases? Inmediatamente, el 18 es el día domingo que se hace la postulación. Al mismo día, al final, se publican los resultados. Al siguiente día es la ceremonia de bienvenida hacia ellos, inmediatamente hasta que se crean los correos, y el martes ya se está, pues, en sus clases de acuerdo a los horarios que ya tienen. ¿Son clases virtuales que van a llevar? Por el momento se ha programado, todo es virtual. Dios quiera, el segundo ciclo, como ya avanzamos este contexto, se está programando de la manera semipresencial. Para eso la escuela también ya tiene todos los protocolos de salubridad para hacer algunos talleres, sea de música o sea de artistas o de pintura, para hacerlo ya semipresencial. Pero eso todavía está en veremos. Ahora, solamente invocarles a responsabilidad, ¿no? Y que las clases ahorita totalmente son virtuales. Ahora, los estudiantes regulares con los que ingresan, ¿empiezan juntos sus exámenes? ¿O, perdón, las clases? Sí, se ha programado este año todos iniciar el día 18, con excepción del primer ciclo que empezaría el 19. Perdón, el 19 y con el primer ciclo que empezaría el 20. O sea, prácticamente todos empiezan
todos los ciclos, todos los semestres, todas las carreras, el mismo día. Este 19 de abril se inician las clases. Cuentan con toda la plana docente completa para iniciar un buen año acá en su institución. Bueno, yo creo que aún más, porque siempre hemos tenido un techo presupuestal que cubre todas las necesidades de nuestras carreras. Y bueno, la DRED, un agradecimiento especial en este estado de emergencia, nos ha permitido dos plazas más aún para estar un poco más sueltos y dedicarnos un poco más a la enseñanza personalizada en lo referente a las horas asincrónicas. Es decir, tenemos con todo el personal que contamos, está dispuesto a brindar el servicio de este proceso académico educativo. Director, reitere entonces las inscripciones, dónde lo pueden hacer para que quede claro los padres de familia, los jóvenes que están pues a la expectativa ya de participar en este examen. Muy bien, las inscripciones se están realizando de manera virtual. No hay la atención presencial, hubo la atención presencial, pero se ha cortado por el incremento de esta enfermedad. Entonces, todo se está haciendo de manera virtual. Ahí en la página web hay 5 teléfonos, de los cuales se puede uno asesorar, depende de la carrera que uno quiera, y, por ejemplo, la Secretaría General, que está a disposición para que les ayude, inclusive, y les corrobore la inscripción de los postulantes. Nos han preguntado también a través de nuestro WhatsApp qué documentos tienen que presentar. Entiendo que esta pregunta es para los ingresantes ya o para los postulantes. Los postulantes, primero... Requisitos para postulantes. Los requisitos son tener pues certificados de estudios secundarios, en el caso que sea un estudiante de secundaria, en el caso que sea ya un profesional, es el título, fotocopia autenticada de su título profesional, su copia de DNI, una declaración jurada, el formato de matrícula y dos fotografías. Pero para la inscripción virtual, solamente dos requisitos principales: el pago de voucher en la caja Credinca, en fotografía, y la ficha de matrícula. Esos dos requisitos es para la inscripción virtual. El resto de requisitos se le irá organizando en una carpeta y se lo alcanzará en forma ya presencial, de acuerdo a contexto, en el local institucional en Cajamarca. Muy bien, muchas gracias, señor director, y vamos a estar a la expectativa de todas las actividades pues que viene ejecutando su Escuela de Superior de Formación Artística Pública Mario Urteaga Alvarado. Gracias también por la participación, invitarles a toda la comunidad educativa, a todos los jóvenes profesionales que gustan del arte, a complementar alguna carrera o satisfacer algún apetito artístico, que la escuela está apto para colaborar y para ser profesionales a toda nuestra juventud. Muchísimas gracias. Gracias.